Bueno, mis amigos, regresamos al segundo segmento de La Otra Realidad, hoy viernes 9 de octubre del año 2020. Tu amigo Andrew Álvarez aquí pensando más allá de lo aparente. Ya usted sabe, en el límite de la realidad en ocasiones, por eso este programa se llama así, La Otra Realidad, porque llegamos al límite de lo que no se discute regularmente en los medios de noticias y lo que inclusive algunas personas hacen resistencia a este tipo de información y no les agrada que se hable de esto porque son parte del orden establecido. Me explico. Son personas que definitivamente quieren que prevalezcan las cosas como están. No aceptan que haya cambio, que se cuestione el sistema, que no haya una transformación en el estilo de vida y en la conciencia de la masa, ¿no? de, del pueblo humano, la humanidad. Y hay personas que obviamente creen que cualquiera de estas cosas pues atentan ¿no? contra todo eso que son para ellos, sus preceptos, que son para ellos, por ejemplo, el paradigma de lo que debe ser la civilización humana, que en pocas palabras es sume, su sometimiento, explotación. Y falta realmente de derechos y libertad de pensamiento por no hablar de la acción. y de eso todavía estamos sometidos en esta prisión que llaman planeta tierra que debería ser un planeta escuela. lo es para algunos pero para muchos es meramente una prisión. bueno voy a cosas interesantes y vamos a mencionar obviamente la situación de coronavirus. había eh, dicho algo someramente sobre el presidente donald trump en específico lo que tenía que ver con su tratamiento y algo que voy a mencionar ahora pero luego luego de decir no las cifras que ha alcanzado los estados unidos hasta este momento. Eh, los infectados por el coronavirus, bueno, lo que se ha acumulado desde el mes de febrero hasta el mes de octubre, han sido 7.600.301 casos en los Estados Unidos únicamente, ¿ok? 7.600.301 casos en los Estados Unidos, desde febrero hasta este momento en que yo hablo aquí a ustedes en octubre, octubre nuevo. Luego, las personas muertas fallecidas por coronavirus en los Estados Unidos hasta este momento son 212.700 personas, yo bien 212.700 personas, que no son dos o tres, que no es un grupito aislado, que no es algo controlado, que no es algo que usted puede pasar por arriba y no le importa. Obviamente gente con familia, gente con hijos, con nietos, vaya usted a saber, tantísima gente muerta y según el CDC de Atlanta, la Universidad de Johns Hopkins que llevan estos números, la Organización Mundial de la Salud, estos son los números oficiales en los Estados Unidos al momento de hoy. Esto pues lógicamente seguirá aumentando. Hay que reconocer que dentro de los recuperados, podríamos mencionar millones, ya a esta altura de haber más, en los Estados Unidos únicamente recuperados recuperado prácticamente la mitad de los infectados, alrededor de probablemente 3.700.000 personas ya recuperadas del virus, pero todavía tiene el tema de 3 millones y pico de personas que están en el tránsito de la enfermedad del COVID-19. Okay. Vamos a hablar un poquitito sobre la situación de Trump y el tratamiento que tenga o ha tenido o el que tiene todavía, porque se supone que está bajo observación, probablemente esté bajo tratamiento allí en Casa Blanca. Se supone que estuviera en cuarentena al igual que su esposa, al igual que 34 personas más que están en su círculo cercano de trabajo y familiar. Toda esa gente está infectada y todo esto pues tiene consecuencias de que estos es efectos dominó y esto sigue expandiendo y estas personas contagian a otras y así sigue esto. Es lo que ha sido, ¿no? El modelo que sigue la pandemia. En el sentido o en el caso específicamente del presidente Trump, cuando estuvo en el hospital Walter Reed allá en Walter Reed, en, en, en Estados Unidos allá en, las, en la región allí de, de Washington y Virginia, se le dio un cóctel especial. Habíamos hablado, por ejemplo, de que la compañía de biotecnología Generon había estado tratando ¿no? un nuevo medicamento, un medicamento, un medicamento llamado Regen-Cough 2, regen 2, ¿no? Esos son los famosos anticuerpos monoclonales, donde se hacen dos tipos de anticuerpos específicamente para que entonces trabajen o ataquen directamente al virus como tal en el sistema. Esto se combinó con otra, otra, otro medicamento, que es el, eh, el medicamento que se ha estado hablando por mucho tiempo, que es Rendezibir. El Rendezibir el es fabricado por otra compañía, por Gillette Science. Gillette Science, por un lado, ¿no? y obviamente... Rellenón por el otro, son las dos compañías que prepararon los medicamentos principales que fueron utilizados en un cóctel con el presidente Trump desde el pasado viernes de la pasada semana. Ahora, aquí viene la, la clave de todo esto, y es que el presidente Trump en el 2017 era accionista de ambas compañías. ¿Lo entendió? ¿Despierta durmiente o sigue en la bobería? Era accionista de ambas compañías. En el 2020, cuando él presenta sus activos económicos no aparece obviamente su relación o su actividad como accionista tanto con, Regener con Regeneron como con la compañía Gillette Science, con ninguna ni con Gillette Science ni con Regeneron, con ninguna de las dos aparece en el 2020. Pero hay que señalar que inclusive el CEO de Regeneron es parte del club social de Trump de golf, es parte de los campos de golf de Trump y que hay que señalar también que el gobierno federal a través de un programa que se llama, si eh, mal no recuerdo, eh, era un, un plan de operación que se llamaba Operation World Speed. Operation World Speed no es otra cosa sino operación este, avispa rápida, sería. no Y esto, pues, lo que indica es que, bajo ese plan, en el mes pasado de julio, bueno, en julio, ahorita, hace unos par de meses atrás, dos o tres meses, el gobierno federal le dio 450 millones de dólares a Regenerating. Para que desarrollara sus medicamentos, que son los mismos, en este caso, como dije, Regent 2, el que se le dio al presidente Trump para mejorar su condición, por lo menos mejorar los síntomas, porque sigue con el virus en el sistema. Esto no eliminó el, el virus, ni eso, ni tampoco, obviamente, eh, el otro medicamento que se le dio directamente en coctel al presidente Trump. Así que hay que pensar qué pasa aquí si realmente hay intereses involucrados, si realmente hay qué sé yo, este algo chueco, ¿hay quien podrá utilizar esta información? Supongo yo que el New York Times la publicará a todas luces, supongo yo que subiese otro debate, tal vez esto lo traía Biden a la discusión, no sé, porque la política se juega y se dan golpes bajos, pero esto definitivamente levanta banderas, levanta banderas rojas de que el presidente haya sido accionista de ambas compañías y que a ambas compañías se le han dado, aparte de los 450 millones que se leyeron a Regeneron, se le ha dado también millones y millones y millones también a Gillette Sainz, obviamente para recibir, y que se le ha pedido al FDA que, como urgencia, se le dé el permiso de uso de estos medicamentos. Y esto nos lleva al pasado, no atrás al pasado, nos lleva a la época del H1N1, cuando eh, Donald Rumsfeld había cogido y traído millones de dosis precisamente de, de Tamiflu. Desde antes que surgiera el H1N1 y ya había comprado y había invertido, obviamente, en Rocher, la compañía que había tenido esto. Y que hay que recordar también que Gillette Sainz fue quien bien creó el Tamiflu y que luego le vendió la patente precisamente a Rocher. O sea, todas estas son cosas interesantes donde los políticos, para que despierte de un en los Estados Unidos están relacionados con todas estas cosas. La gente dice: el presidente Trump no 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 cobra, no cobra su sueldo. Mi amigo, mi amiga, no sea nada, y va, vamos, vamos a usar la materia gris, algo debería estar. Ninguna de esta gente realmente ganan teniendo eh, su sueldo Dick Cheney para que sepa y verifique lo que le digo ahora ahora verifique verifique despierta Dick Cheney salió más millonario del gobierno de los Estados Unidos ¿eh? en los ocho años que estuvo que, que antes cuando era CEO de una de las grandes corporaciones de las más grandes transnacionales de los Estados Unidos para que usted tenga una idea Dick Cheney o sea si vamos a hablar cómo es cuando reportó su capital al entrar como vicepresidente de los Estados Unidos su capital era 10 veces menor que el que tuvo cuando salió el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo usted lo explica? ¿Con qué suelo? ¿Con qué? Vamos, vamos, dígame. Vamos, vamos. Investigue, despierte. ¿eh? Hallie Burton, él era el CEO de Halliburton, una gran transnacional. ¿Y qué hizo durante esos ocho años? Hacer negocio con Halliburton, el gobierno federal, despierta, durmiente. Esto se llama la puerta rotativa, donde todos entran y salen del gobierno, tanto en el departamento de la defensa en el Pentágono como acá, Casablanca o cualquier lugar ejecutivo, cualquier posición, donde las conexiones se utilizan. Igual en el gobierno de Puerto Rico, usted todavía sigue como Juan Bobo perdido. Hombre, los políticos suben. A tomar posiciones de poder, ¿para qué? Para decidir a favor de unos intereses particulares que le convienen a ellos y a sus asociados, inclusive familiares. Aquí en Puerto Rico, sepa usted que aún así, con toda la crítica que hay de corrupción, aquí en Puerto Rico somos más estrictos que en Washington. Sí, despierta durmiente, no sea bobalicón. Somos más estrictos que en Washington con toda la corrupción que usted dice. Porque allá hay cosas que aquí serían corrupción que aquí estarían ob obviamente señaladas por ética gubernamental y en Washington no. Despertate, vamos, verifique. Lo importante es que usted se ilustre en todas estas cosas y despertamos al, del marasmo. Así que todos ellos hacen negocio. Por eso usted tiene que ser billonario para subir allá arriba. Usted no puede ser presidente siendo un pelado. ¿Quién le dijo a usted desde cuándo? Usted tiene que ser billonario para entrar allí. Pertenecer a una claque, a una élite, como Tronca pertenece a una élite que usted se cree que era un obrero, que su papá era un obrero, que su abuelito era un obrero. Hombre, no, bendito, respétese. La realidad es que si usted es una élite, representa a los intereses de esa élite. Punto. Nada más con el testigo. Punto. Y cada uno de ellos representa a un grupo industrial a un grupo de, de, de inversionistas, a un grupo de la bolsa de valores. Trump representa a esa gente, no a ti, no al pelado, no al, no al liquidado de la calle, no al trabajador. Igual que Joe Biden representa a unos grupos de inversionistas, no a ti. Eh, despierten o van a seguir siempre siendo, siempre siendo tontos útiles y que los engañen y que les guste y piden más. Hombre, vamos, vamos, vamos a respetar la inteligencia. Cuando usted busca más allá lo aparente y empieza a buscar todas estas conexiones, se dice, espérate, presidente señor, y esto es verdad, esto no me lo inventé yo, era accionista de Regeneron, que fue el que le metió el GGN COP2, y era accionista de Gillers Science, que es quien tiene el GEDEN Civil, y esto es lo que le está predicando ahora. Dígame si eso no es así, que es lo que él dice en Twitter. Estas son las medicinas famosas, esta es la gran panacea. Me curé, no se ha curado. Pero obviamente. Que el gobierno federal, aparte de dar todos esos cientos y cientos de millones de dólares a ambas industrias, cuatrocientos y pico a una, doscientos y pico millones a otra, pues también obviamente ahora promueve que compra precisamente del Departamento de Salud Federal y de que sea hasta la medicina designada para tratar el COVID-19, aunque no la cure. Porque no está probado que la cure. No está probado científicamente. No existe evidencia. Oye y oye bien. Que diga que esto lo cura. No. Estaría curado Trump y no lo está. Y obviamente dice que no va a los debates porque no va a estar que se vio virtual en un debate, pero baila los bailes y va a reunirse con un montón de gente. Efectivamente, eso dijo y lo dije ayer pensando en bozarte y estaba pensando en bozarte. Se dijo, se lo dijo. Con Jr. le dijo: Papá está mal, algo le pasa y salió hecho desde reportaje de Banking Fair como de otras publicaciones de Estados Unidos y él no ha negado lo que ha dicho, inclusive se reunió con sus hermanos, con su hermana Ivanka que iba muy bien del de cuento de Casablanca y Ivanka y su esposo que obviamente es otro inversionista económico dentro de Casablanca haciendo negocios y si no lo sabe usted pues es un tonto útil, pues definitivamente yo dice no, no, déjalo quieto porque mientras él esté ahí esté lo que hace nosotros ganamos olvídate de esto, así que lamentablemente es la gran hipocresía. ¿no? Esta es la demagogia completa de la política, sea allá en los Estados Unidos, que a mí me importa un pepino angolo, ninguno de los candidatos, porque ninguno ni va a traer a Puerto Rico, ni la soberanía a Puerto Rico, ni la estadidad a Puerto Rico. Los dos los van a tener, mantener ustedes bajo, le, bajo el establishment actual, bajo el estatus actual, territorio no incorporado, bajo colonia. Ninguno de los dos candidatos va a cambiar obviamente el estatus de Puerto Rico. Y no solamente político, ni siquiera la situación económica, inclusive el nombramiento que ha hecho el presidente Trump para la Junta de Supervisión Fiscal es en contra de los intereses de Puerto Rico. Peor que lo que había antes. Peor. Dígame si es o no es así. Peor. Así que vamos a usar el cerebro, vamos a dejar de ser fanático de lo que usted sea y racionalice las cosas para que caiga en tiempo. Bueno, dicho todas esas cosas, podríamos decir pocas más de toda esta cuestión de la operación Operation War Speed, de darle todos estos millones de dólares a estas corporaciones y de estar ahora siendo el publicista o, o el portavoz de estos, medica, de estos medicamentos y estas compañías donde usted era accionista, pues definitivamente si eso no es, si eso no es conflicto de intereses, que venga Dios y lo vea. Pero así hay muchísimas cosas más dentro de la industria petrolera, donde este señor y otros más tienen también metidos todos sus intereses. Vese usted, busque. A ver si ese antiguo pasado secretario de Estado no era de los grandes accionistas de, de, de Exxon, por ejemplo. No se acuerda, se lo olvidó ya. Y todo lo que se ha hecho en la EPA y todo lo que se ha buscado para la explotación de petróleo, cuando los que estaban allí en Casablanca estaban de accionistas principales o CEOs de Exxon. Bueno, pero esto no estuvo aquí todo este tiempo. Vamos a despertar, vamos a despertar. Bueno, otra cosa que mencionamos ayer, someramente, empezando en voz alta ayer jueves, hoy viernes acá lo traemos, es obviamente el arresto de 13 milicianos que habían intentado, ¿no? o estaban planeando, habían conspirado para secuestrar a la gobernadora de Michigan, a Gretchen Whitman. Esto definitivamente es un golpe directo a este grupo de milicias, y esta milicia que se llamaban Wolverine Watchmen. Wolverine Watchmen, obviamente bastante ridículo el nombre, parece de cómics o de novelas, como digo yo, de esta estas novelas gráficas que se ponen por ahí para extraer a los muchachos. Pues bueno, este grupo aparentemente había planificado no solamente dar un golpe al Estado gubernamental, sino secuestrar a la gobernadora Gretchen, Gretchen Whitmer, ponerla en un lugar seguro donde no pudieran localizarla, eh, atacar cuarteles de policía, atacar a la policía, obviamente, del Estado y de las ciudades allá en Michigan. Y definitivamente, esto era una, una sublevación total. El FBI, el buro Federal de Investigaciones, los arrestó. Y obviamente... Eh, identificó la conspiración que estaba obviamente en pie. Este es uno de los grupos supremacistas blancos, como este hay, 400 milicias en los Estados Unidos, despierta durmiente. Y no le importa que usted sea hispano, no lo apoya usted, ni que sea asiático, ni negro, ni judío, ni hispanos, sépalo, ni hispano, no importa si sea blanco o azul o colorado, usted se crea gringo, ni hispano, ni negro, ni eh, hispanos, incluye puertorriqueños y mexicanos y todos los que sean latinoamericanos, ni judíos. Ni asiáticos son aceptados por estos grupos. Y no crea que esta gente los va a defender en la calle. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hagamos una pausa y cuando regresemos a otros asuntos y temas para ponerte a pensar más allá de lo aparente y quitarnos las vendas, los ojos, las críngolas y darnos cuenta que aquí no hay elegidos del, del, del más allá, que aquí ni Trump ni nadie es elegido de Dios. Oh, olvídese de eso, hombre, no es infantil. Esta gente, obviamente, que aprovecha muy bien todo eso para lo, colocarse en los lugares que están y manipulan a los religiosos, a muchos de ellos que son más negociantes. Que hombres espirituales. Así que vamos a una pausa y sabes qué, llévatela, pégala a Puerto Rico.